Hoy hemos podido constatar que el plan de regeneración democrática no existe, no hay ningún texto, al menos no se nos ha entregado ningún documento por parte del Gobierno, y la realidad es que lo único que hemos podido constatar es que el plan del Gobierno es un plan para tratar de controlar a los medios de comunicación que le resultan molestos al Gobierno. Hoy hemos tenido la oportunidad de sentarnos con los representantes del Gobierno para discutir lo que ellos llaman plan de acción para la democracia y nosotros vamos a denominar plan Begoña. Plan Begoña. Un plan que no avanza nada en la calidad institucional de nuestro país, pero que quieren utilizar para tapar un enorme escándalo que afecta directamente a nuestras instituciones. Un plan tan oportuno que se ideó justo después de conocerse la imputación de la mujer del presidente del Gobierno y se explicó en estas Cortes Generales justo en la semana de su citación judicial. Un plan que considera que los problemas de calidad democrática en España no están en lo que haga el Gobierno, sino que está en lo que publiquen algunos o determinados medios de comunicación. Según hemos podido saber, el plan no incluye ninguna obligación nueva para el Gobierno ni ningún refuerzo de los órganos de control. Pone toda la responsabilidad de la regeneración democrática de nuestro país en los medios de comunicación que publiquen lo que el Gobierno se niega a contar. Es un escándalo que se plantee que el mayor problema de calidad democrática de nuestro país, es un escándalo que se plantee que el mayor problema de calidad democrática de España sean los medios de comunicación, mientras la familia del presidente del Gobierno está siendo investigada por corrupción y él mismo ha sido llamado a declarar en calidad de testigo. Es un escándalo que el foco se ponga en los medios de comunicación mientras el Gobierno ha impedido por ley al Poder Judicial investigar los medios, los delitos de sus socios. Y un exministro del PSOE ha orquestado desde el Tribunal Constitucional el borrado del historial delictivo de dos expresidentes socialistas, de los señores Chávez y Griñán. Para nosotros el problema de nuestro país es que estas cosas pasen. Para el Gobierno el problema es que haya medios de comunicación que las cuenten. El Gobierno lleva toda la legislatura intentando saltarse todos sus límites legales y todos sus controles democráticos y por eso ha tomado el Constitucional, la Fiscalía, el Congreso, el CIS y ahora pretende controlar también los medios de comunicación. Solo ha encontrado dos instituciones que no han podido someter y esas dos instituciones que no han podido someter son la justicia y los medios de comunicación. Y por eso ahora la urgencia de este plan Begoña, un plan vacío de contenido y el objetivo es intentar trasladar a la población que todo lo malo que oigan y lean sobre el Gobierno es un bulo, derivado que la justicia y los medios de comunicación tienen un problema democrático. Pues no, no es así. Quien tiene un problema es el Gobierno y la forma de mejorar la democracia en España es mejorar los controles sobre el Gobierno de España.